Muy buenas tardes a los amables seguidores del informativo A Mediodía con la Prensa en este lunes 8 de agosto. La información del fin de semana y lo que está sucediendo en estos días. En este momento nos acompaña Cintia para esta edición. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, estimada audiencia de Diario La Prensa? Bienvenidos a este su noticiero A Mediodía con la Prensa. Empezamos con las principales novedades que se han registrado durante el fin de semana en el contexto de las festividades por los 198 años de provincialización de Chimborazo. Se desarrolló el desfile que recorrió por las principales calles de la Sultana de los Andes. Multitudinaria fue la asistencia del público. Asimismo, que concurrieron para observar las diferentes delegaciones. Vamos a ver a continuación el reporte. Luego de la guerra independentista y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea la provincia de Chimborazo el 25 de junio de 1824, lo que la hace una de las siete primeras provincias del Ecuador. Es así como cada 25 se efectúa un desfile en honor a la existencia de la mágica provincia, pero por las paralizaciones, esta se postergó. Es así como este sábado 6 de agosto en horas de la tarde, se llevó a cabo el desfile cívico-cultural por la provincialización de Chimborazo, donde participaron más de 40 delegaciones, entre comparsas, bandas, jinetes, artistas, carros alegóricos y más. Actividad que se llevó a cabo por las principales calles de la Sultana de los Andes. Informó para Diario La Prensa, Mónica Guerrero. Muy bien, interesante las festividades que se van dando aquí en Riobamba, en la provincia de Chimborazo, por los 198 años de provincialización que está organizando el GAD provincial, que está al frente el prefecto Juan Pablo Cruz, que es el que está dirigiendo, digamos, esta institución y la que está organizando las festividades por esta ocasión. Así es, en la noche también ayer mismo se desarrolló un evento, un concierto, en donde también contó con mucha asistencia del público que se registraron en una página para poder ser acreedores pues, de una de estas entradas a este concierto, en donde se presentó el artista internacional Fonseca y otras personalidades del espectáculo internacional. Sí, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con algunos representantes de los artistas, digamos, en cuanto tiene que ver al artista Fonseca, a Piso 21, a San Andrés, que también vieron desde Colombia participar en este evento, en ese certamen que anima y reactiva la actividad económica en lo que tiene que ver a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Claro, está bien que se desarrollen esas actividades, pero asimismo habría que ver si es que se evalúa también el retorno, ¿no?, de lo que serían activos para la población, cuánto se mueve la economía respecto a estas actividades que de alguna manera u otra impulsan, ¿no?, el comercio. En otro orden de cosas, las personas que trabajan bajo contrato laboral independiente y a su cargo y remuneración son beneficiarios del 14º sueldo en lo que tienen que pagar en estos días. Próximo 15 de agosto en las regiones Sierra y Amazonía. Todos los trabajadores son beneficiarios, son aquellos que laboran en relación de dependencia, jubilados y pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. Deberán recibir un salario básico adicional, es decir, $425, de acuerdo al Código de Trabajo. En el caso de los trabajadores que realizan sus actividades por teletrabajo, mantienen el mismo derecho, sin embargo, de acuerdo al artículo 115 del Código de Trabajo, quedan excluidos de esa gratificación los operarios y aprendices de los artesanos. Están en vigencia este bono que tienen que derecho a recibir los trabajadores en esta temporada que vamos a empezar ya el próximo mes, el reinicio de clases. De alguna manera, los 425, que es el bono, les ayuda a solventar algunas necesidades. Así es, así es, y ojalá y todas las empresas, los empresarios cumplan con este pago que se realiza año a año. Bueno, acá en la región Sierra se lo realiza durante esos meses, pues no, que es entre agosto y septiembre, pero en la costa, pues en el mes de abril ya tienen que estar ya los patronos poniéndose pilas con esto que se realiza pues a sus empleados.
Así es, en otras informaciones les comentamos que tres deportistas riobambeñas están en la búsqueda de formar parte de la selección de futsal femenino. Vamos a ver a continuación las siguientes imágenes que nos ha preparado nuestra compañera Evelyn Cuenca. Las deportistas riobambeñas Mayerly Fernández y Alison Bejarano fueron convocadas al microciclo presentación preselección fútbol sala categoría sub-20 y esta semana será la decisiva para conocer si las futbolistas representarán al país en el campeonato sudamericano. En el 2021 se llevó a cabo el primer selectivo de la selección ecuatoriana sub-20, en el cual las riobambeñas, motivadas por sus entrenadores y familiares, debutaron en el campo de juego, demostrando su capacidad y conexión con el balón. Mayerly debutó a los 7 años en el Mundialito Wambras con Fen Chimborazo. Ahí vemos una vez más que muchas de las personas que han participado en el tradicional torneo Mundialito que se convoca por Diario La Prensa, pues están ya en las grandes ligas, aspirando a las grandes ligas y, ¿por qué no?, pues también en algún momento a futuro que representen no solamente la provincia de Chimborazo, sino también al país, como son estas jóvenes riobambeñas que están en la búsqueda de un cupo para formar parte ya de la selección nacional de fútbol sala femenino. Eso es lo que tenemos, Carlos. Ojalá y salgan más promesas del fútbol en este próximo mundialito que se va a realizar. Pero al finalizar estaremos con ustedes dándoles más detalles sobre este mundialito. De todas maneras, es importante, digamos, relacionar este tema de que el mundialito se ha convertido ya en un semillero de deportistas. Vemos que ya tanto hombres como mujeres van saliendo de lo que ha sido esta actividad deportiva que ha organizado el Diario La Prensa desde hace 24 años ya, en forma consecutiva. Han suspendido 2 años por la pandemia, pero se reinicia esta actividad que va en beneficio de los niños, de los adolescentes, y que se convierten en el futuro en buenos profesionales. Hablando del campo deportivo, tenemos otra información. El fin de semana en la parroquia de Licto, en el estadio justamente, se realizó la final de lo que constituye el campeonato senior de fútbol, en la que intervinieron 19 parroquias y al final llegaron 4 de ellas a disputar el tercero y cuarto lugar entre las parroquias de Pungalá y Licto. Y para la final estuvieron presentes 12 parroquias muy vecinas o cercanas acá a la ciudad, como son San Luis y Licán. Aquí la información. A las 10 de la mañana del domingo 7 de agosto, en el estadio de la parroquia Licto, empezó el partido entre las selecciones de Licto y Pungalá por el tercer lugar del campeonato senior de ASLI de Prus. Y al término de los 45 minutos, los pungaleños se adelantaron en el marcador y al final del cotejo el resultado fue 3-0. Los hermanos Andrés y Óscar David Broncano acabaron con las ilusiones de los licteños de ocupar el tercer lugar. Andrés marcó 2 tantos y Óscar 1. Mientras el reloj marcaba las 12 horas, se escuchaban los acordes de una banda de pueblo y con el grito "Licán campeón", los numerosos hinchas se ubicaron en los graderíos de la tribuna, mientras minutos más tarde arribó la delegación de San Luis, igual, con banda de pueblo, seguida de los hinchas que hacían sonar sus pitos, animando a los seleccionados. Pero como ya no tenían espacio en la tribuna, se ubicaron en los costados, desde donde animaron a los jugadores que con su vestimenta verde estaban dispuestos a terminar con las esperanzas de los yamingos, que también querían levantar la copa cedida por el prefecto Juan Pablo Cruz. Pero al final el marcador fue amplio, 6 para San Luis y 2 para Licán. La clausura se realizó en el estadio de Licto con la presencia del gobernador Iván Vinuesa, mientras que Fernando Esparza, presidente de ASLI de Prus, agradeció y felicitó a los participantes en este certamen que empezó en marzo del 2020 y que por la pandemia se postergó hasta este domingo 7. Este es un evento, digamos, donde se reúne a los deportistas de las parroquias de las 45. En este año participaron 19 de ellas. Es importante, digamos, de que también se convierte en semillero, o sea, hay alguna forma de incentivar a los jóvenes, de ahí han salido también de buenos deportistas. Y el ingeniero Fernando Esparza, quien es el que está al frente de esta organización, está muy entusiasmado, ya tiene preparado ya nuevos eventos para lo que constituye la misma actividad deportiva. Para el 28 de agosto ya anunció la inauguración de lo que constituye las categorías sub-40, sub-50 dentro de esta actividad deportiva, a fin de mantener, digamos, a las parroquias activas, ¿no? Porque van jugando de parroquia en parroquia, intercambiando, digamos, hasta cierto modo, reactivando
la economía de cada una de ellas. Claro, y eso es bueno porque se va, como usted lo decía, reactivándose y a la vez las comunidades están activas, están viendo que no solamente es trabajo, que no solamente son las actividades cotidianas, sino que también para salir de la rutina ese tipo de certámenes deportivos. Está bien que se realicen, así que enhorabuena que se hagan. Así es, en todo caso, aparte de la actividad deportiva, quisiéramos comentar, esta mañana estuvimos ya en lo que constituye el Consejo Nacional Electoral. Vemos un gran número de personas que se acercan a legalizar sus documentos, porque ayer terminó el tema de del registro, digamos, de lo que es las alianzas entre las organizaciones políticas que participarán en el proceso electoral del próximo 5 de febrero del 2023 para elegir alcaldes, concejales, el prefecto, viceprefecto y también lo que constituye las 225 vocales de las juntas parroquiales, de las 45 juntas parroquiales de la provincia de Chimborazo. En todo caso, los directivos están muy ajetreados, con mucho apuro, buscando candidatos para ya definir las alianzas, y entendemos que en las próximas ediciones daremos a conocer quiénes son los que están aspirando a llegar al poder en el próximo año para administrar la provincia y el país en los próximos 4 años. Así es, hay que ver qué nos deparan esas alianzas, ¿no? Y a ver cuáles son esos personajes que sobresalen por ahí ya para las próximas elecciones. Y en cambiando de tema, pero también deportivo, ¿no? Y que nos llena de gusto saber que nosotros somos los que estamos impulsando, pues, ¿no? Lo que es esta, si no me equivoco, Carlos, creo que es la 24 edición del Mundialito. Así es. En el marco de la edición 24 del Mundialito Huambras con Fe en Chimborazo, algunos de nuestros compañeros han estado visitando diferentes barrios de la Sultana de los Andes con la finalidad de darles a conocer mayores detalles sobre cómo es este encuentro deportivo, cuáles son también los pasos a seguir para que ustedes puedan participar de este torneo que está próximo a realizarse. Recuerden que las inscripciones son hasta el próximo 15 de agosto. Agradecemos mucho a los equipos que ya se han inscrito y quienes han hecho también llegar esas dudas e inquietudes a través de los diferentes portales. Vamos a ver a continuación el siguiente reporte. Llegó el verano y con este la 24ª edición del Mundialito Huambras con Fe en Chimborazo, tiempo en el que se ha hecho historia y se han cumplido sueños con la pasión por el fútbol. Generaciones enteras han disputado la gloria en las canchas y hoy se presenta la oportunidad para que los niños armen sus equipos y demuestren sus habilidades y talentos. Es así como el fin de semana su diario La Prensa visitó los barrios La Primavera, Los Chiris, La Condamine, Bonilla Barca, San Martín, El Batán, Liberación Popular, Atarzana, El Pedregal, Magab y Santa Rosa, con la finalidad de incentivar a todos los menores de estas zonas para que ninguno se quede fuera, informó para Diario La Prensa Mónica Guerrero. Muy bien, ha sido, digamos, interesante la visita que están realizando los compañeros que forman parte de este medio de comunicación a los barrios, a las escuelas de fútbol, que son las que están ya preparando el equipo que será muy competitivo en este certamen que ya va por el número 24. Recordamos, hace 24 años participaron 12 equipos y la última vez que en el certamen 23 superaron los 120 equipos aquí en este certamen, y de ahí han salido ya muchas estrellas, muchas figuras, y sueñan con ser también los que vienen, los que están deseando participar, que son los bien pequeñitos, los de los 8 años, son los que traen más público porque van con los padres de familia, los abuelitos, los primos, los parientes a recibir, digamos, el ánimo, y también ellos a mandar los goles, que son los que le dan el triunfo a cada uno de los equipos. Así es, qué gusto y qué grato saber que las comunidades están prestos a recibirnos, a cada uno de los compañeros que estamos integrando estas comitivas para visitar a los sectores, a ustedes, a la comunidad, porque este es un certamen deportivo hecho para ustedes, para los barrios populares, para todos. O sea, todo estrato social, aquí no se ve este nivel socioeconómico ni nada. Esta es una fiesta deportiva para todos. Y es así en este contexto y en este marco que también aprovecho para anunciar y comunicar que yo también estaré mañana con mi equipo de trabajo recorriendo por ahí esos barrios y sectores que se nos han sido designados. Así que pónganse pilas y nos reciben bien bonito, por favor. Vamos a estar recorriendo, no recuerdo muy bien los barrios, pero creo que Bellavista es uno de ellos y otros más. Por ahí va.
No conozco muy bien la ciudad, pero por ahí estaremos recorriendo también para darles a conocer a ustedes también, sobre todo lo que nos preguntan, ¿cuáles son los pasos para las inscripciones? Así que vamos a estar con ustedes resolviendo todas las dudas e inquietudes. Ya, Cintia estará mañana por esos sectores, el día miércoles estaremos por la parroquia Licán, la parroquia Calpi, estaremos por la ciudadela Los Maestros del Chimborazo, los vecinos barrios de la Tierra Nueva, que son de la Espoy, estaremos también por la Gruta de Lourdes, y todos esos sectores que están también preparándose ya para lo que será este certamen deportivo, que es una fiesta muy importante, fiesta deportiva de la ciudad de Riobamba y de la provincia de Chimborazo, indudablemente en donde los padres de familia, los niños, todos se involucran en esta actividad deportiva que es un sano esparcimiento para todos. Así es, y aprovechamos para invitarles a las personas que aún están con la duda de inscribirse, no, pues que lo hagan. Ya pueden entrar a través de nuestras redes sociales, a la página oficial del diario La Prensa, la página web, para saber cómo inscribirse. Y además, cabe destacar e indicar que es mixto, ¿verdad? Es para niños y niñas. Así es, pueden jugar mixto. Así es, hasta la sub-17. Así que ya saben bien, para que puedan inscribir sus diferentes equipos con tiempo, porque ya el 15 de agosto culmina la fecha. Muy bien, quisiéramos agradecer. En esta mañana hemos compartido alguna información de los diferentes áreas, lo que ha sucedido acá en la ciudad de Riobamba y en la provincia de Chimborazo. Y agradeciendo la sintonía de ustedes, volveremos el próximo miércoles con más información. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta el próximo miércoles.